señores, la cosa como... Estas imágenes captadas, vistas aéreas de la protesta que ha sido en diferentes días. Omar Medina, que tiene un dron y que está publicando imágenes en su canal de YouTube, la tenía disponible, por eso he querido compartirla con ustedes. Muy buenos días, gracias por estar. Un saludo afectuoso a todos los que me ven a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, en cualquier parte del mundo a través de mi canal de YouTube. Agradezco a la gente que comparte el contenido, que le etiqueta, que dice que le gusta. Es una manera de regar esta voz. Yo pienso, en definitiva, que las redes sociales constituyen hoy el mecanismo más eficaz de comunicación, y los jóvenes son los que llevan la delantera. Y esos periódicos que no publican las protestas que realizan los jóvenes, les puedo decir, los jóvenes no los necesitan. Y cuando hacen eso, le niegan la posibilidad y están diciéndole: nosotros decimos lo que nos interesa, no lo que está sucediendo. Entonces, aquí tenemos esta plataforma. En el extremo superior derecho, en rojo, ustedes se suscriben. Es mi canal de YouTube. Quiero echar de inmediato un vistazo a los acontecimientos de esta protesta. Anoche era tendencia, todavía lo sigue siendo, República Dominicana protesta. Si usted entra en el canal de YouTube, por ejemplo, en este momento, y usted pone protesta, lo primero que le salen son las imágenes de República Dominicana, con todos los países y toda la gente de habla hispana. República Dominicana, estamos en todos los portales internacionales de noticias en este momento por las protestas que tienen lugar en territorio dominicano. Voy con este video, que es de la Plaza de la Bandera, que fue, por supuesto, la de mayor notoriedad por encontrarse en el centro del distrito, evidentemente, donde más jóvenes llegaban, y que es donde comenzó la protesta. Esto además es bastante simbólico porque está frente a la Junta Central Electoral, que es el órgano que organizó las elecciones. Desde el punto de vista, el sazón y el estímulo a esta protesta se la pusieron los agentes policiales y militares, sea cuales fueron, que lanzaron cuatro bombas, porque fueron cuatro. De hecho, hay un canal de televisión, Telesistema, que transmitía en vivo en el momento en que las bombas caían. El joven entra después, que han tirado uno. Y también un canal internacional que estaba grabando en el área. Vean imágenes parciales, porque no tengo estos recursos para tener todas las imágenes. De hecho, la gente circula, la gente va y se va, la gente va de paso. De modo que son miles de personas en las que se presentaron hasta anoche frente a la Junta Central Electoral. Básicamente, a mí me parece que al margen de las consignas y de los reclamos, hay algo que une a esa gente. Y cuando uno se lo pregunta a los jóvenes, y yo se lo preguntaba en la transmisión en vivo que realicé después de las bombas, ese mismo día, y me decían, sencillamente, estamos hartos. Los jóvenes dicen así, estamos hartos. Pues, no sé, estamos cansados. No, no, estamos hartos. Esa es la frase más común que encontré. Veamos este video, que es otra perspectiva de lo que pasaba anoche en la Plaza de la Bandera. Ahí tienen ustedes miles de jóvenes cargando sus letreros, algunos incluso muy creativos, dentro de los letreros que veíamos, sus consignas, que pusieron las banderas a media asta, dijeron: la democracia está de luto. Antes que eso tenían una caja de muertos a la cual le pusieron democracia. Estos jóvenes lo que reclaman es votar. Lo que reclaman es votar, no hubo elecciones, y eso evidentemente tiene una consecuencia. Hay que decir, ayer decía el presidente de la Junta Central Electoral, cuando hablaba de los fondos que va a destinar a los partidos, le vamos a dar todo el dinero que todavía estaba pendiente, incluyendo aquel dinero que se estimaba era para las elecciones presidenciales. Y dice él, yo soy partidario, la Junta es partidaria, de que se les entregue un dinero adicional, porque aquí hay que pagar los daños y perjuicios. Pero no es el dinero de los miembros de la Junta la que paga los daños y perjuicios. Generalmente quien hace el daño y el perjuicio lo paga, no son ellos, lo paga
el pueblo dominicano. Esta fiesta, si es fiesta de la democracia, como le quieran llamar, como sea, y después pagar los daños y perjuicios, o lo que sería lo mismo, pagar los platos rotos, lo paga este país, en cualquier país, un país pobre, un país con déficit en materia de salud, un país donde hay tantas calles en nuestro país, en comunidades campesinas que tienen dificultades para salir a vender sus productos, un país donde un porcentaje muy alto de esta población no tiene agua potable y todavía utiliza letrinas, y si no entre al mismo Siuben, que se lo dice y se lo contabiliza por provincia, en un país así, tirar el dinero por un derricadero, como se ha tirado el dinero aquí en tecnología, que hoy hay una caricatura que dicen, venden esos cachivaches, o sea, ya tenemos los cachivaches de Roberto Rosario y su junta, y ahora quedan estos. Y esa cuenta la paga el país, y encima hay que darle más dinero a los partidos, por el bien de la democracia. Entonces, no debe extrañar que la gente protesta. Por eso me molestó tanto cuando vi una bomba, inicialmente una, después comenzaron, que uno se enteró y vio las imágenes, de la agresión a un grupo de jóvenes que estaba ahí, que tienen ese derecho, que tienen todo el derecho del mundo a protestar. Fue cuando fui y transmití en vivo. Anoche me dicen que había muchas dificultades técnicas, los teléfonos no estaban marcando desde el área. Es como si, cuando trataban de mandar video, subir algo a las redes, no se sabe si es adrede o fue accidental, que anoche se apagó el área de teléfono en la Plaza de la Bandera, pero era muy difícil. Y cuando fui a cubrirlo, a transmitir en vivo, es que me sentí indignada de las bombas que le habían tirado. Porque pensé en mí, o muchos de los muchachos que están ahí, hay un grupito de niños que desde muy pequeños estudiaron con mi hijo, y yo vi en sus redes, porque los sigo, y son como si fueran hijos también, que estaban ahí, y pensé en esas madres y las angustias que tenían, porque estaban haciéndole eso. Es gente que ha sido estudiante, que no ha molestado a nadie, que no tiene antecedentes penales, que nadie molesta, y es gente que dicen sencillamente queremos votar, y eso es bueno, porque los grandes cambios en todas las sociedades del mundo la encarnan los jóvenes. Los viejos nos vamos cansando, nos volvemos conservadores, ya queremos ver, estamos pensando, bueno, mi asilo, mi muerte, mi casa, mi pensión. La gente mayor se mete a su pensión, a su dinero, lo que sea. Los jóvenes hacen los cambios, son más atrevidos. Y en esa, digamos, esa lucha generacional entre los viejos que le decimos, muchachos, no vaya tan rápido, y ellos que empujan, será el empuje necesario. Si no, los pueblos no avanzan. De modo que es por esos jóvenes, y me parece que esos jóvenes, básicamente lo que están manifestando es eso, estamos cansados de que nos burlen, estamos cansados porque fuimos a unas elecciones y nos dijeron que no se podía votar con unos equipos tecnológicos que... ¿Qué fue? No se probaron los equipos tecnológicos. La tecnología funciona, funciona en los bancos. Todos ustedes tienen cuentas bancarias, o la mayoría de la gente tiene algo, aunque sea para que le traspasen un salario si es un empleado público o privado. ¿Usted amanece en la mañana y se encuentra que le pusieron más dinero del que le toca? No, funciona. Le ponen el dinero que le va. En las empresas, aquí en esta empresa, un día se mezcla el dinero y el dinero del director se lo dan al camarógrafo. ¿Te ha pasado eso? No, a ninguno de ustedes le ha pasado, ¿verdad que no? La tecnología funciona, los bancos tienen tecnología que funciona con lo más delicado, una de las cosas más preciadas y delicadas, porque el dinero es delicado, como delicado es el voto. Entonces tenemos un sistema tecnológico que no ha funcionado. Ayer decía el presidente de la Junta Central Electoral, ¿cómo vamos a contar? Y decía, vamos a quitar los palitos. Sabemos que ponían palitos cuando era manual. Y dice, el cuadernillo funciona, el cuadernillo, señores, y el ábaco, pasamos de la tecnología al ábaco, tenemos que contar, pero obviamente tendrá que ser manual, porque la trampa se impone. De modo que la gente salió a protestar y anoche estaban en distintos puntos del país, al margen de que los medios grandes no le estén dando cabida a esas imágenes. Vámonos con el siguiente video que tengo disponible para ustedes es el de Asua. Vean la marcha, la protesta en Asua. Pasamos desde Asua a las imágenes que llegaron desde San Cristóbal. Es de San Cristóbal. Y morir, aquí
estamos mirando en pantalla es Santiago. Esa que estamos mirando en pantalla es Moca. Edith Febles, la cosa como es. Y ahora nos regresamos a la Plaza de la Bandera, donde entonaban el himno nacional dominicano. Con ese himno me voy a la pausa y regreso de una vez.